Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Yo soy Luz y me presento para todas y cada una de ustedes y tu amiguito o amiguita que de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito, pues bueno, yo aquí te doy cordialmente la bienvenida. También te invito a que me sigues en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que yo por allá te voy a estar esperando con ansias locas. Y pues bueno chicas, el día de hoy les traigo este look muy San Valentín para todas aquellas personitas que, bueno, vamos a celebrar el 14 de febrero, ya sea con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestra familia. En este caso, más bien no este año, sino todos los años, chicas. Todos los años, todos los 14 de febrero, yo lo celebro en familia, chicas, ya que ese día mi bendición está de cumpleaños, así un happy birthday para mi hijo, que lo amo, que lo quiero, que le deseo todo lo mejor de este mundo mundial y de este universo. Pero bueno, muchas felicidades para mi retoño, ¿ok? Pero bueno, chicas, me encantó el resultado. Espero y me acompañen a ver el proceso de este look. También, chicas, las invito a que vean todas las los comerciales que puedan salir en este videito, ya que pues bueno, me van a estar ayudando un montón. Así que pues bueno chicas, ya sin tanto más bla 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 bla, ahora sí vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a empezar. Voy a estar utilizando este corrector que es de Bisú y lo voy a estar colocando aquí en mi párpado. Es una tonalidad blanca, si no mal estoy es en el número 7. Y con mi brocha voy a empezar a esparcirlo por sobre todo mi párpado. Ok, ya le dimos un avance a este ojito, chicas, así que solamente vamos a trabajar con este otro. Ok, así que difuminamos. Esta base nos va a ayudar como una prebase de sombras. Este corrector nos va a ayudar como una prebase de sombra. Ustedes pueden colocar también lo que es base. Ok, voy a estar utilizando la paletita de Pro Look, chicas, y voy a estar uniendo dos tonalidades, que va a ser la negra con este color como un rosa Barbie. Ok, voy a estar juntando esas dos tonalidades y lo voy a estar haciendo de poco a más. Y lo que voy a estar haciendo es que lo voy a empezar a colocar un arco. Va a ser un arco flotante. Ok, vamos a tomar tiempo, chicas, porque la unión de estas dos tonalidades hay que hacerlo muy sutilmente. Voy a estar tomando otra brocha más grande y más sueltita, chicas, y solamente voy a estar utilizando el tono rosado y lo voy a estar colocando en el borde de las primeras tonalidades que colocamos y vamos a empezar a difuminar. Ok, lo voy a estar haciendo de poco a más. Si se llegan a pasar en esta parte de aquí de abajo, chicas, bueno, pues no le pongan tanta importancia, ya que vamos a estar limpiando esa área. Ok, así que difuminamos. Ahora chicas, con la toallita húmeda voy a empezar a estar limpiando lo que es mi párpado móvil, para así poder colocar otra sombra. Voy a estar colocando nuevamente el corrector y con una brocha plana voy a empezar a esparcirlo y lo voy a estar llevando un poco a lo que es la línea de la tonalidad negra, para así poder ya colocar la siguiente sombra. Como siguiente tonalidad, chicas, voy a estar utilizando este tono de aquí, que es como un color salmoncito, se llama Sweet Cheers. Y lo que voy a estar haciendo, chicas, es que voy a estar sellando esta tonalidad blanca con este colorcito. Ok, lo vamos a estar colocando en todo el párpado móvil. Arriba de este colorcito, chicas, voy a estar utilizando una sombra líquida, que este es de la marca Morphe.
Digo, perdón, no, Moira. Y lo voy a estar colocando en todo esta parte de aquí de mi ojito, ¿ok? Así que colocamos. Ahora, chicas, ya que tengo colocado ese color satinado, voy a estar utilizando una acuarela, un delineador en color rosa Barbie, y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar encerrando este color, ¿ok? Así que empiezo desde el inicio de mi lagrimal colocando este delineador que se activa con agua. Y de poco a más vamos a estarnoslo colocando. Bueno, chicas, vamos a dejar de momento un poquito nuestros ojitos y nos vamos a pasar al rostro. Voy a estar utilizando este primer que es de Italian Deluxe. Y lo vamos a estar colocando en esta parte de aquí de mi rostro. Y con la yemita de mi dedo voy a empezar a esparcirlo y llevarlo a mi zonote de mi rostro. Vamos a darle una ayudadita a nuestros poros y obviamente también a nuestra base, ¿ok? Yo lo que voy a estar haciendo es que después de colocarlo voy a estarlo dejando como unos 2 minutitos, chicas, para que mi primer se adhiera bien bien a mi rostro y así poder colocar la base. La base que voy a estar utilizando, chicas, es la de L'Oreal, la Pro Matte. Y esta la voy a estar colocando en esta parte de aquí de mi rostro. Y con mi esponjita húmeda, chicas, la vamos a estar esparciendo por sobre todo mi rostro. Obviamente, como siempre, dejando lo que es el contorno libre de base. Ok, así que difuminamos sin olvidarnos también de lo que es nuestro cuello y de nuestras orejitas. Para darle luz a mi rostro, chicas, voy a estar utilizando este contorno que es de Shein Glam. Y yo lo voy a estar colocando en esta parte de aquí de mi rostro. Lo voy a llevar a mis aletitas de mi nariz, barbilla. Y de nueva cuenta me voy a estar regresando a mi esponjita y lo voy a estar difuminando. Ok, solamente así a toquecitos, no voy a estar arrastrando. Ok, vamos a darle luz a nuestro bello y hermoso rostro, chicas. Para sellar mi rostro, chicas, voy a estar utilizando el polvo de Fit Me. Ok, y con mi burlita voy a estar tomando producto y voy a estar colocando primero en el contorno de mis ojos. Okay. También lo voy a estar haciendo a palmaditas, nada de estarlo arrastrando mi producto. Para perfilar mi rostro, chicas, voy a estar utilizando la paletita de Bisú. Voy a estar combinando estos 3 tonalidades. Y vamos a empezar a colocarlo en mis partes laterales de mi rostro. Con este corrector, chicas, le vamos a dar a mi rostro una apariencia de que tenemos un rostro más alargado, más definido. ¿Ok? Es momento de retirar el polvo que tengo en exceso, chicas. Para darle colorcito a mis mejillas, chicas, voy a estar utilizando este rubor que es de Milani. Y lo voy a estar colocando en mi cachetito. Vamos a darle colorcito. Bueno, chicas, ahora nos vamos a ir con nuestra línea inferior. Y yo voy a estar utilizando este crayón de NYX. Y lo voy a estar colocando en mi línea de agua. Vamos con este color, chicas, le vamos a dar a nuestro ojito una ilusión óptica de que tenemos un ojito más grande,
más pispiretos. Y este mismo crayón, chicas, lo voy a estar llevando aquí a mi lagrimal para darle un punto de luz. Y también lo voy a estar llevando un poco a mi huesito de mi ceja para también darle un punto de luz. Ok, lo voy a estar difuminando con la yemita de mis dedos. Así. Ok, ahora chicas, lo que voy a estar haciendo es que me voy a estar regresando con la tonalidad, más bien con las dos tonalidades que combinamos, que es el rosa Barbie con el color negro. Y lo voy a estar colocando en mi línea inferior de pestañitas. Ok, así que colocamos y difuminamos. Voy a estar tomando el iluminador de Revolution, chicas, y voy a estar tomando este color de aquí, este doradito, y lo voy a estar colocando en mis partes altas de mi rostro para iluminarlo. Okay. Ahora, chicas, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocando unas piedritas. Las voy a estar colocando en el inicio de mi lagrimal, pero lo voy a estar colocando arriba de la tonalidad negra. Y voy a estar colocando en esta parte de aquí de mi V externa. Ok, así que van a ser solamente 6 piedritas las que vamos a estar colocando. Así que yo lo voy a estar colocando con este, ¿cómo se llama? Con este pegamento de pestañas. Voy a estar colocando el rímel de pestañita de Prosa, chicas. Peinamos pestañas para así poder colocar pestañita postiza. Colocamos la pestaña, chicas. Y bueno, chicas, ya de labial solamente, bueno, no es un labial, chicas, coloqué unos glitter que a mí en particular me súper encantaron y son unos glitter que se hicieron muy tendencia en TikTok. Pues bueno, el día de hoy los coloqué y la verdad que se ven súper hermosos. Me encantó bastante el look del día de hoy. Un look para este 14 de febrero, chicas, que a mí en lo particular, pues bueno, este es el look que no sé si el de ojos será el que me voy a hacer ese día, pero sí el del chongo acá levantado. Ok, me encantó el resultado. Ya saben que todo es opcional. Espero y les haya gustado este videito. Espero y les haya gustado a ustedes este look, chicas. Pero, ay no, 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 no. Me quedé, o sea, estoy sin palabras. Pero bueno, muchachas, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Las quiero, las amo con todo mi corazón. Les mando muchos, muchos besitos, cachichurris, y deseo que tengan un excelente 14 de febrero, que reciban muchísimos regalitos, pero sobre todo, muchísimo, muchísimo amor. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.